El PSC desdeña el de Claridad. Lo ha rechazado de forma insistente en los dos últimos días el gobierno por boca del ministro Félix Bolaños y lo ha desdeñado también este sábado el líder del PSC. Salvador Illa. Los socialistas hacen un frente común para desactivar el acuerdo de Claridad que abandera el presidente Pere Aragonés. No es momento de dividir, sino de unir, ha replicado el también jefe de la oposición en el Parlament de Cataluña. Que el viernes por la noche estuvo presente durante el frío intercambio entre el ministro y el presidente tras el choque por esta propuesta en la inauguración de la Feria de Abril de Barcelona. En un acto de precampaña en Terrassa para presentar a la candidata socialista a esta población. Eva Candela, el primer secretario del PSC, ha censurado el plan de ERC para pactar un referéndum. En este pretendido acuerdo para dividir otra vez a la ciudadanía de Cataluña no vamos a estar. Ha afirmado Illa, un comentario más en la línea de no acudir a la cita de partidos que el presidente ha prometido convocar en junio para abordar este asunto. Dicen que es un pacto de Claridad, pero yo veo confusión, ha añadido para desacreditar la propuesta de los republicanos. Al mismo tiempo que les ha emplazado a tejer espacios de entendimiento cada uno con su punto de vista. Para el líder de los socialistas catalanes, las prioridades de país deben ser otras en estos momentos. Motivo por el que llama a centrarse en la urgencia de la sequía y en la de poner fin a la interinidad de la presidencia del Parlament. Y ha censurado que la Cámara catalana lleve más de 6 meses en esa situación de provisionalidad y que el bloque de formaciones independentistas hayan sido incapaces de avenirse a hacer que la presidencia de la institución vuelva a tener plenitud de funciones. Se trata de un relevo, el de Laura Borràs, que tensiona internamente a Junts. Motivo por el que los posconvergentes no quieren abordar esta cuestión hasta que intervenga la Junta Electoral para desposeerla de su escaño y pasen unas elecciones municipales en las que aspiran a que Javier Trias se imponga en Barcelona. Asimismo, y ha insistido en que el actual gobierno, formado únicamente por ERC, es el más débil de la historia del autogobierno de Cataluña. Es legítimo. Ha admitido, pero se ha preguntado si no sería más conveniente que este ejecutivo trabajara para tener un apoyo parlamentario más amplio. El jefe de la oposición ha reclamado a Aragonés menos victimismo y menos culpabilizar a los otros y le ha afeado que no tenga preparado todavía el plan hidrológico de la cuenca fluvial de Cataluña mientras centrifuga responsabilidades.